Amigos, esto es Goya Master, su canal de Pokémon Master, y estamos de nuevo acá en el canal para probar el tablero compi de Sceptile. Y bueno, vamos a estarlo comparando con un Sceptile que no tiene tablero. Y bueno, les voy a comentar que lo voy a hacer con dos personas de la comunidad de WhatsApp que me van a ayudar a jugar una etapa de X múltiple, donde probaremos a dos Sceptile al mismo tiempo con diferentes condiciones para que vean la diferencia de tener y no tener el tablero. El Sceptile de Ren, que es una de las personas que me va a, digamos, ayudar a hacer este video, pues está 5 de 5, es decir, tiene 5 repeticiones y lo tiene con varios potenciadores de 5 estrellas, es decir, en base tiene un poquito más de poder que el mío. El mío tiene 4 repeticiones, es decir, sus movimientos son un poco menos potentes y no tiene ningún potenciador de oro, es decir, que está tal cual en 125. Este es el tablero que les voy a mostrar hoy. Él no va a tener tablero y se va a ver la diferencia, que aunque él en base sea un poco más potente, la diferencia lo va a hacer realmente el tablero, que está bastante potenciado. Este que está acá lo pueden ver en el video que les voy a dejar acá en, digamos, el comentario destacado o acá en la tarjetita. En los dos lados lo voy a dejar. El del video de tablero de Sceptile, donde hay más variaciones, solo que esta que les voy a mostrar es la velocidad con Bimbulsora X, porque este va genial X. Recuerden que en X hace movimiento compi en área. ¿Qué tenemos por acá? Llena barras para lluvia de hojas para que, bueno, tengamos probabilidad de llenar barras cuando utilicemos el lluvia de hojas y ser más dinámicos. Tenemos 3 casillas de potencia para el movimiento compi. Tenemos velocidad aumentada, impulsora, que en general mi movimiento, sea cual sea, va a ser más potente si tengo más velocidad aumentada. Y lo mismo, pero con velocidad aumentada con Bimbulsora. Hay muchos, digamos, compis en el juego que tienen para aumentar la velocidad del equipo, es decir, que iría bastante bien con varios compis. Así que bueno, vamos a estarlo probando en una etapa X. Y bueno, la idea es tratar de los dos llegar al movimiento compi. No es fácil porque las X realmente no tienen tanta dificultad actualmente y ahora mucho menos con tablero. Así que bueno, vamos a tratar de ser recurrentes y cosas así para tratar de retardar un poco la batalla. Y que ustedes puedan ver cómo llegamos al movimiento compi, también se ve la diferencia. Ok, aquí me estoy llevando estos laterales por gusto realmente, porque... por no quitarlos, porque los tenía ahí, simplemente cambié el del medio, porque es el único que voy a utilizar, que es Sceptile. Le puse sus accesorios de planta, también lo hizo Rem. Y la diferencia es que Mau, que es la otra persona que me va a acompañar acá como un apoyo, pues nos va a subir la velocidad a tope, porque la única diferencia entre nosotros dos va a ser que mi tablero impulsa lo que viene siendo mis movimientos con la velocidad y el movimiento compi. Y el de Rem absolutamente nada, porque no hay diferencia. Se debería notar, digamos, significativamente la mejoría, porque bueno, va a tratar o va, digamos, a hacer Mau que yo llegue a más 6 de velocidad. Es decir, el tope que me puede dar estas habilidades impulsoras. Por aquí ya ha llegado Mau y ahora falta que entre Rem para, bueno, entrar a esta batalla. La hemos probado varias veces, les voy a decir la verdad, porque bueno, hemos tenido problemas de internet. Y ahora sí, vamos a eso, vamos a empezar. Aquí tenemos ya a Rem preparados y vamos a luchar para que vean la diferencia. Aquí la idea es subirnos al crítico al máximo para que la mayoría de nuestros movimientos sean críticos. Y también vamos a subirnos todas las estadísticas. Recuerden que con nuestro movimiento entrenador subimos a más 6 de ataque, más 6 de ataque especial. Así que por ese lado vamos bastante bien. Ok, vamos por ahí con el crítico. Vamos a colocar por aquí, cuento contigo. Vamos ahora con el otro crítico. Aquí, fíjense muy bien el trabajo que va a hacer Mau, que tiene por acá la habilidad No Voy a Perder, que es para que nos quiten los estados y nos haga como un estilo de barrera. Vamos a ver, aquí el internet se está poniendo loco. Vamos a ver, fíjense lo que va pegando, 170 y tanto, 180 y tanto. Veamos qué tal va. Aquí él va un movimiento atrás de mí prácticamente. Vamos a ver, aquí nada más hice 2 golpes. No hay ningún problema, porque aquí más bien nos queremos tardar un poco, por lo mismo de tratar de llegar al movimiento compi. Genial, ya llegamos por aquí. Aquí lo único malo, bueno, es que todavía con la velocidad, fíjense cómo nos tardamos algo. Ok, 140 y tanto va pegando, 230 y tanto, fíjense la diferencia. Sí hace una diferencia porque yo tengo la velocidad aumentada. Muy bien por el lado acá.
Ahora vamos a la izquierda, vamos a atacar con recurrente. Y bueno, ya más o menos nos vamos acercando al movimiento combi. Fíjense que yo quito 200 y tanto. Y él no va quitando eso. Ya yo estoy casi casi por llegar al movimiento compi. Vamos a ver. Ya yo estoy preparado para el movimiento compi. Bueno, aquí vamos a tomar probablemente al roster con el movimiento combinado. Pero ya vamos bastante bien porque es la idea. Fíjense que ya se va notando una diferencia notable de sus recurrentes contra los míos. No lo estoy haciendo con llueve hoja porque nos vamos a acabar la etapa. Pero es que nada, no vamos a durar nada. Ok. Fíjense muy bien, siento y tanto, depende de cómo quiera pegar. Ya yo tengo el movimiento compi y me gustaría que lo hiciera primero. Les voy a decir por qué quiero que lo haga primero. Porque muy probablemente el mío sea muy, muy potente. Y si es muy potente, pues obviamente, probablemente tumbe a el Vileplume. Así que cuento contigo, vamos a ver, yo quiero que lance su movimiento compi. Lanza el movimiento compi, perfecto. Vamos a ver. Va mi recurrente, después voy a activar el movimiento compi. Vamos a ver si no me derrotan, porque esa es la otra cosa que puede suceder también. Súper loco, espero que no. Vamos a ver. Su movimiento compi, salió crítico, 2400 y tanto. Vamos a ver si no me derrotan, espero yo que no me derrotan, porque sería peligroso. Vemos que no. Vamos a ver, danza petolo. Diabólica le llamaría yo, más bien. Vamos a ver, ahora no me tumben. No me deberían tumbar. Ok, no me tumbaron y ahora vamos a ver la diferencia entre su movimiento compi y el mío. 2330 y tanto lanzó. Y por acá, 5682. Brutal. Salió la batalla. Este es lo que estamos probando. Y les voy a dar por acá las gracias. Porque me ayudaron acá a probar los tableros. Fíjense que lo hicimos muy sencillamente. Pero sí se nota la diferencia, se nota mucho la diferencia y eso que en mi Zeptel está muy, muy parejito, es brutal. En normal, o digámoslo normal, un movimiento compi impulsado tiene por 2 de daño cuando está en el máximo de sus características, es decir, más 6 de velocidad, es decir, muy parecido a lo que vimos, que era 2300 y tanto y caí yo por 5000 y tanto, todavía fue un poco más. Así que bueno. Me parece que está bastante brutal. Dígame qué les parece el tablero compi de Zeptile, que está genial, me parece. Este es la variante de velocidad. Es genial, es brutal. Voy a intentar seguir haciendo videos de este estilo, probando más tableros cuando vayan saliendo. Y si les gusta, pues no se olviden de dejar su like. Ok, suscríbanse al canal si no se han suscrito, porque acá salió Super Mega Animación. Muchísimas gracias a Rem y a Mau por estar un rato aquí jugando conmigo para que saliera este video probando el tablero. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, GodiaMaster, todas ellas, y unirse ya a la comunidad de Discord, que cada vez va creciendo más y más. Me despido de ustedes por ahora, esto es GodiaMaster, su canal de Pokémon Master, y no se pierdan el canal que siempre estaremos pendientes de todas las novedades del juego. Así que, chao, chao.